Bé, Sandra, la última final contra l'Olímpic de Lió vas rebre uns quants gols. No sé si això et pesa, t'anima a pensar que pots no encaixar aquest cop. Com ho portes una mica? Bueno, yo tranquila, al final cada partido es un mundo. Sí que es cierto que ese día nos vimos sobrepasadas porque teníamos idea de un partido y a los 20 minutos todo había cambiado. A pesar de ello intentamos, o sea, seguimos peleando por lo menos marcar el gol y intentar de alguna manera remontar y se hizo todo lo posible para por lo menos que se viera que el equipo estaba trabajando y que no dejaba de pelear a pesar del resultado y bueno, espero un partido ojalá diferente, que creo que nosotros también somos un equipo diferente, ellas quizás también son un equipo diferente, ¿no? Sí que es cierto que tienen jugadoras muy rápidas arriba, Ada que ha vuelto de las lesiones pero está de la mejor manera o igual que cuando se fue y al final intentar eso, el estar 100% concentradas para que se dé lo mejor posible el partido y ya te digo, o sea, ya no me fijo en qué pasó hace años, sino es un contexto diferente, es un contexto nuevo. Intentaremos disfrutar de la final, que la final pasada no tuvimos a la afición para apoyarnos y esta vez sí, y de hecho se ha movido muchísima afición y agradecer también a todas esas personas que han hecho todo lo posible para acompañarnos e intentar por lo menos que estén contentos y disfruten del partido que realicemos allí, a pesar de lo que ocurra. Perquè just ara deies que en 20 minuts us va canviar aquella final. La última final en 20 minuts la veu canviar vosaltres. Les semifinals contra el Wolfsburg a l'anada també la veu canviar molt ràpidament. Creus que podeu aspirar a fer això contra el Lió, a golejar potser? Bueno, nosotras el objetivo que tenemos es intentar ganar la final, creo que es lo más importante. Luego que se dé una manera el partido u otra ya se verá, porque ya te digo, nos pasó a nosotras en Budapest, luego les pasó al Chelsea en Göteborg y creo que al final el marcar pronto a lo mejor sí que te condiciona bastante el partido a favor, ¿no? En el caso de hacerlo. Pero bueno, al final intentar hacerles daño como podamos, ellas harán lo mismo e intentar sobre todo estar acertadas en las ocasiones que tenemos de gol. O sea, sabemos que defensivamente es un equipo muy potente, que tienen a Tiane, que es una grandísima portera y no va a ser fácil, ¿no? Meter muchos goles, como tú dices. Así que intentar eso, las acciones que tengamos, meterlas y evitar que nos generen muchas ocasiones de gol, como estamos haciendo prácticamente toda la temporada. Perquè si haguessis d'escollir alguna jugadora de l'Olímpic de Lió perquè jugués al vostre equip, quina seria? Abans has dit l'Ada. Sí, Ada, quizás, sí. Es una chica, una delantera que tiene muchísimo gol, que tiene un imán con el balón, que luego tiene la calidad de jugar de cara, de darle, o sea, de temporizar el juego y creo que es una chica súper completa que te puede marcar la diferencia. Vale, y estamos hablando con tus compañeros o compañeras de la final de 2019. Hablábamos con Patrick que decía que habéis mejorado el tema físico. En tu caso, tanto tú como tus compañeras en defensa, que son las que te defienden para que no te metan goles, ¿qué crees que ha cambiado respecto a esa final contra el Lyon? Bueno, evidentemente el trabajo físico, que creo que es muy importante, ¿no? Y sobre todo enfrentándote a un Lyon que todas las jugadoras a nivel físico están un poco por encima, o siempre han estado por encima del resto. Creo que ahora a nivel físico está todo bastante igualado. Y al final la experiencia, se dice que la experiencia es un grado y yo creo que es verdad, el vivir situaciones te ayuda a intervenir mejor o a tomar mejores decisiones y yo creo que es eso, el partido, final, semifinales, yo creo que eso ayuda muchísimo a rendir bien, a mejorar, a crecer y creo que es lo más importante, el enfrentarte con grandes jugadoras que lo hemos hecho durante toda la Champions y durante la Liga, etcétera, y creo que eso es lo más importante. ¿Y cómo se siente? También hablábamos de pasar de jugar en ciudades deportivas con poca gente a una final 40.000 personas, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo vives? Bueno, la verdad que brutal, ¿no?
parece que ha sido en poco tiempo, pero para nosotras se ha hecho largo, ¿no? Siempre agradecer a toda la gente que nos está apoyando, porque creo que ellos también, evidentemente sin ellos es imposible, ¿no? Que siguen los estadios. Que nos encanta que vengan, que nos animen, que podamos disfrutar de ellos, porque al final jugar al fútbol es para la afición, y estamos súper agradecidas de ello, y ojalá no quede en cosas puntuales como está pasando, ¿no? Que cada vez la estructura de la competición cambie, que haya obligación de que haya estadios con X capacidad, que será bueno para que realmente se vea qué visibilidad tenemos el fútbol femenino en España y evidentemente fuera de España. La FA Cup han ido 50.000 personas a ver una final y creo que eso hace que el fútbol femenino siga cogiendo fuerza y no decaiga. Estás hablando de visibilidad y ahora en Barcelona se está debatiendo poner una pantalla gigante, dónde ponerla. No sabía. Sí, sí, sí. Todavía no se sabe dónde ponerla porque no se sabe todavía la gente que iría. Entonces, ¿tú qué le dirías a la gente? ¿Dónde la pondrías tú si fueras la alcaldesa de Barcelona? Buah, yo no tengo ni idea, pero en un sitio que cupiera muchísima gente, que fuera a disfrutar del evento, que creo que sería algo espectacular, y nosotras vamos súper felices de que eso pueda pasar y ver la respuesta de toda la gente de Barcelona, que creo que sin ninguna duda va a haber respuesta buena, seguro. Sandra, es cierto que el año pasado ya ganasteis la Champions, pero ¿qué significaría hacerlo con público, con lo que ha mencionado mi compañero, y también en el estadio, ¿no? Ese apoyo que tuvisteis en Budapest, pues volver a hacerlo contra el Lyon y tener la experiencia del 2019. ¿Qué significa eso para vosotras? Bueno, pues sería brutal, ¿no? Ya fue brutal ganar una Champions y éramos cuatro gatos, digamos, ¿no? Y delante de nuestra gente, de toda la gente que se ha desplazado, pues sería un regalo, sobre todo para toda la afición que ha venido a apoyarnos, y para nosotras pues sería volver a repetir algo histórico que creo que todas tenemos muchísimas ganas de volver a conseguirlo, porque creo que es importante tanto para el club como para el fútbol femenino en España, que el volver a conseguirlo sería algo... O sea, porque creo que no hablamos solo en nombre de Barça, sino que hablamos en nombre del fútbol femenino, y sería pues que sigan respetando, ¿no?, el fútbol femenino español. Respecto a 2019, ¿hay algo que Giraldez y tu staff hayan remarcado para estudiar mejor al rival en cuanto a disparos o aspectos tácticos? Bueno, evidentemente cada entrenador tiene su librillo, ¿no? Llevamos toda la temporada trabajando muchísimo todos los aspectos. Sí que es cierto pues que en la final, con las jugadoras que tienes delante, es muy diferente a lo que has vivido en los partidos anteriores, pero al final es seguir haciendo lo que estamos haciendo e intentar reducir al máximo los posibles errores, que al final en todos los partidos hay errores, y simplemente eso, el ejecutar el plan que estamos trabajando y que luego la pelota entre. La Sandra, des de la teva posició, què et preocupa més el lío? Potser els corners, la pilota aturada, potser intentar estar atent a les sortides pels contraatacs guanyant l'esquena. ¿Quin aspecte tu t'has focalitzat com a portera, sobretot per com és el lío? Bueno, yo creo que los has dicho todos. Nosotras normalmente jugamos con la línea bastante adelantada, entonces yo también tengo que jugar bastante adelantada en este sentido. Luego tienen jugadoras muy potentes como Renal en acciones a balón parado, Ada Hegerberg en centros laterales también son muy potentes porque tienen muy, muy, muy buenos movimientos y de cara a gol, simplemente al primer toque, pues tanto que tienen buenas centradoras como que son grandísimas jugadoras, pues evidentemente serán puntos fuertes de ellas que tendremos que intentar frenar, ¿no? Pero ya te digo, todo lo que has dicho creo que es lo más importante a nivel defensivo, y intentar ganar los duelos. Ya sea yo saliendo en...